Hola y bienvenidos fans del B-Game, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 1 continuando donde lo dejamos en anteriores episodios. Desbloqueamos el cristal del fuego, sí, lo último que hicimos fue el cristal del fuego. Y ahora tendremos que hacer algo. Lo que no sé es qué, creo que hay que ir al norte ahora, no lo sé. Bueno, vamos al norte. Primero busca el barco. ¿Qué tiene que ser eso de ahí? Así que pillamos el barco y... al norte. Emboscada, madre de Dios. Cuánta gente. Han pasado unos días desde la última vez que jugué. Me acuerdo de que matamos al bicho, aquel, al... la mía o algo así. Vas a escapar. Y tú... mátalos. Vamos, ya está. Vale, vamos bien de nivel, vamos bien de cosas. En general vamos bastante bien. Entonces no tendríamos que tener mucho problema. ¿Cómo dejaba el mapa? ¿Así? No. Ah, y mapa completo, eso quiero yo. Vale. Pues norte, pero norte, norte. ¿Este norte o ese norte? ¿Qué norte? No lo sé, o sea que vamos a ir a este continente primero. ¿O no? Un tiburón. Siempre primero, tío. Vale, creo que las magias las tengo todas, menos los trabajos guays. Parece que tiene que haber una mejora de trabajo, al menos para cada personaje, pero aún no las tengo. Ay, qué pereza. Mate a ellos primero, creo. Sí, los guramis tiran siempre primero. Bueno, al menos unos cuantos. Vale, aquí hay una cueva. Así que a ver... bueno, no puedo parar. Ah, un pueblo. Ah, un pueblo. Vale, guay. Pa, pa, pa. Vamos a ampliar la vista solo para buscar un muelle, tío. Venga. ¡Toma! ¿Y no sabes ese hacha? Ni me acordaba ya. Que tiene un hacha. Ah, por cierto, las cuevas esas de fuego. O sea, las cuevas esas que. Creo que ya lo dije. Las cuevas. Lo había mirado en la guía. Las cuevas esas en las que entré y no tenía ni idea qué leches había que hacer allí. Esas cuevas son. Las. Supongo que las haré porque son. Tienen bosses de otros juegos, de otros Final Fantasy. Por eso el dragón que me luché, el dragón bicéfalo, era del Final Fantasy 3. Era uno de los bosses finales del Final Fantasy 3. Se ve que es como... este juego, esta versión, la hicieron después. Entonces... Está eso por ahí. Pero ni... o sea, no tenía ni idea. Pensaba que era una zona tal, pero es una zona opcional y está llena de monstruos de otros Final Fantasy. Que son muy complicados. Realmente tienes que llegar con buen nivel, entonces... no sé hasta qué punto farmearé eso. Pues me da bastante pereza. Pero habrá que ver. Con su nivel. Vale. Pa, pa, pa. A ver, ¿dónde puedo parar? Esta isla no parece que pueda parar. Bueno, si no puedo parar en esta isla, está claro, porque será la otra. Bueno, barco volador hay. Lo sé ya. Estoy bastante seguro. Barco volador hay. ¡Oh, un bucanero! El solo, que venía en un barquito. Pues no hay para pararse. Qué raro. Y luego están estas mini islas. Que tienen todos como cuevas. O entradas, o Dios sabrá qué. Creo que será que vas de una para otra. No puedo parar si no hay un muelle, así que nada. Es que no se ve ningún muelle. Wow, son agujeros. Sí, es que eras de una para otra. Pero en este continente tampoco hay. No se ve ninguno.
No puedo parar sin un... sin un muelle, así que... yo creo que será este, ¿no? El de la... será este de aquí a la derecha. Creo que sí. Vale, espera, vale. Nulusi. Ah, bueno, claro. No puedo, pero... claro, no puedo... ir por aquí tampoco, ¿no? ¡Ah, pues sí! ¿Arrea, en serio? ¿What? ¿Por qué? ¡Qué raro! Bueno, pues vamos a ver qué hay aquí. Ciudad del Reto, planta baja. ¡Buah, esta huele accional! Veo que portan la corona. En efecto, su fuerza es indiscutible. Muy bien, les concede el derecho a someterse a las pruebas. Adelante, siéntense en el trono. Su valentía se ha puesto a prueba. Si alguien de ustedes verdadero valor, aquí podemos comprobarlo. Me parece opcional esto. Espero que no me maten muy fuerte. ¿Qué trono? ¿Qué dices? Oh. Ciudad del Reto, primera planta. Vaya. Oh, vaya. Creo que no me va a perder casi. Me cago en la leche. Yo ya no sé dónde estoy, ¿eh? Esto ya lo he hecho antes. Madre de Dios, estoy perdido. Wow. Minotauro zombie, bien. Me ha fallado. Bueno. Pero esto parece opcional. Otra zona opcional. ¿Otra zona opcional? ¿Cuántas zonas opcionales de este juego? Oh, fuck. ¡Oh! No, espera, esto es donde he empezado. ¡No! 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 Vale. Lo tengo. ¡Mierda! ¡Fuck! ¿O no? Espera, que estos sean duros. Bueno, no. Ah, pues son debiluchos. ¿Por qué hago zonas opcionales? Ah, sí, porque no sé por dónde es. Vale. Toma. ¡Oh, fuck! Esta es nueva. Es ahí. No son muy fuertes estos, ¿eh? No es una zona exageradamente fuerte. Vas a ver. ¡Oh! Vale. Golem de arcilla. De arcilla. ¡Toma! Esto es un boss, ¿no? Ah, pues no. Guanteletes. Pero guanteletes es mal, ¿no? Es sana. Ya está. Fuck, hay varios. ¡Oh, Dios mío! No, se hace con luz. Luz más. No, día más. Pero más. Madre de Dios. ¡Ajá! Ah, eso, gracias. ¡No! Eso es que he vuelto. ¡Uf! Madre del amor hermoso. ¿Qué dónde? ¡Oh, Dios! ¡Qué laberinto!
Fuck. Madre mía. No me gusta esta mazmorra. ¿Por qué este juego tiene tantas mazmorras opcionales raras? Más rarunas, tío, que llegas y no sabes dónde es. Que sea aquí, por favor. No, espera, no es aquí. Esta ya la había vivido. Sí, estoy volviendo. Esta no es. Vale, no pasa nada porque ya me las he aprendido. Más o menos. O sea, llego a una y sé por dónde es. Aquí abajo. Vale, aquí abajo. ¡Oh, Dios, qué pesado! ¡Raxasa! ¡Niam! ¿Raxasa? 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 Estoy pensando, no sé lo que es. Me suena de algo, pero no sé el qué. ¡Jope! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Ah! No, me lo estoy subiendo. Esta. Y ahora. No es la primera ni es la última. Uf, qué peñazo. Madre de Dios. Uf, van a ser muy fuertes, ¿no? Sí. Van a ser muy fuertes para que yo huya. Es que 3 minotauros zombies son 3 minotauros zombies. Adiós. No me subo a nivel. Esta. ¡Oh, mierda! Sabía que tenía que ser la última que no miraba. ¡Me cago en la puta! Espero que solo sea hasta aquí. Que llegue si haya algo. Vale, ya está, es esta. Vale. Ya está. ¡No, que hay pisos! ¡Qué peñazo! ¡Madre de Dios! Adiós. Más teletransportadores, no, por favor. Oh, Dios, basta. Oh, pero por favor. Mira, una pesadilla. What? Me ha dado golpe. Ah, este ha dado dos hits. ¿En serio? Va a haber un enemigo en cada... No, no voy a poder vivir esto, tampoco creo, ¿eh? Estas zonas de los héroes y de los legendarios tendría que ir más adelante, tío. Para sanadora. Madre mía, lo sabía. Sabía que en ese píxel había un bicho de esos. No se sube de nivel. Medio. Voy a echar un cura en él. No, vamos bien de magia de momento. Oh no. Oh no. Oh no. De eso nada. Ah. Insta kill. Ah. Insta-kill. ¿Por qué le he hecho insta-kill? ¿Me lo explica alguien? ¿Por qué ha hecho insta-kill? ¿Por qué no mata? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? Qué mono el ángel. ¿Cómo? Madre de Dios. Mira, 3 cofres. Esto que de hielo. Placa de rubí, no, desde luego. Aunque sea por los objetos, está bien. Madre de Dios.
Oh, se de muchos giles. Oh, medusa. Vamos a hacer un remedio más, si acaso. Y un piro más. Nos sobran de momento los puntos de magia. De momento. Muchos giles. Cabaña. Y está vacío. Y por si acaso lo miro. Oh, no. Oh, no. El problema es que me hagan el... ¿What? ¿Pero no? ¿Por qué? ¿Por qué hacen insta-kill? No lo entiendo. ¿Por qué? Además a él. Es porque es monje. Es porque no tiene magia. Supongo. Me imagino, si no. Madre de Dios. Oh. O tenéis una cola de rata. ¿Qué dices? ¿En serio? Esto es para la mantita. Vaya. Dragón zombie. Vaya. Vaya. No sé por qué. Un día más. Pero más. No sé por qué. Lo esperaba. ¿Puedo farmearme este tío? Sí. Bueno, o sea, no parece que me haga pena. Oh. Tiene que haber cuatro, ¿no? Entonces. ¿O no? Solo es un reto. Ahí. ¿What? ¿Por qué no está en el medio entonces? Ya está, tenemos la cola de rata. Ah, ya está, ese es el reto. Joder, chorra más gorda. Bueno, no, bien, no sé, vale. Eso es para, supongo, la mantita. Entonces llevarse a los enanos y que nos den... Dios sabrá qué. Ok, perfecto. Nos vamos. ¿No hay nada más entonces? No, no es aquí. Bueno, hemos detenido el... Bueno, sí, claro, hemos detenido el barco. Podemos continuar por ahí. Esfinge, eso no es esfinge. Es una mantícora. Podemos continuar por aquí. En el otro continente entonces también habrá cosas. Oh, Dios. Me puedo usar una cabaña y tal si hiciera falta en cualquier momento. Así que vamos a gastar un poco de cosas. Joder, la diferencia de daño, tío. Descomunal. Ah, no, ha muerto. Vaya. Toxitigre y tigre menor. Ah, que eso es un tigre. Parece un mojón. Con dos patas. Me causes veneno. Por la pereza que me da curarlo, por poco más. No estamos yendo, no hay nada aquí. Bueno, es un desierto enorme. Oh, Dios. Peña. Voy a dejar ya de combatir contra esta gente. Morite. Pam, 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 pam. Lo peor es luego será volver al... Vale, tenemos algo aquí en medio. Y en teoría es ciudad lo de aquí arriba. Vamos a ir primero a la ciudad. ¿Qué te parece? ¡Madre mía! Un alosaurio y un drago. ¿Para qué hacer otra cosa? Que no sea piro más y atacar con todos. Si es que este malo, gente. Muy bruto. No lo mato, ¿no? No. Este es más poderoso. Escena. Quiero un remedio más.
Y bien. ¿Qué hablas? ¡Anda! Ah, pues no puedo cruzar. ¿Nani? Entonces no es por aquí. Vaya, ¿de qué me sonará eso? De que no es por aquí. Uf, qué peña. Confío en realidad solo en Levi. Y en su hacha. Defraudado. Toma esos 18, te los mereces. Sí, sube. Más te vale. No hay nada por aquí, ¿no? Madre mía, poroto de arena. ¿Qué es un poroto? Tiene mucha defensa física. Bien, perfecto. A lo mejor no son de broma estos bichos. Voy a probar con Electro. Madre de Dios. Madre. Nada más. Madre, que no muere. Se tendría que morir ahora. Qué leches, aunque fuera por el hacha. Ahí. Madre mía. Dos guiles. Me ha dado un montón de experiencia, me ha dado dos guiles. Cabaña. Un saco. Tienda de lona. Creo que hubiera sido un poquitín en general. Creo que nunca habíamos visto la tienda. Bueno, seguramente sí, pero. No cura nada, tío. Cura muy poco. Siempre medio de listo. Qué susto. Esto es que tiene un montón de defensa. Madre de Dios. Voy a tirarle un sismo. Madre de Dios, vamos. No me interesa. Gente muy poderosa. ¿Qué hacía el hechizo ese? ¿Flexi? ¿Cuál ha estado? Piedra, ¿eh? ¡Hey! ¿Lo pilláis? Piedra, flexi, flexible. Pues nada. Madre mía. ¡Qué peñazo! Ah, sí. Ahí se sirve mejor o peor. Supongo que irá peor. ¡Joder, qué guay! Oh, fallado. Ah, vale, es verdad que sí. Bueno, era de fallar o no fallar. Hasta luego. Vale, pues hay que buscar otro algo. Vamos por aquí a ver si puedo. No. Vamos a buscar en este continente. El continente de al lado está vacío, que ya lo hemos visto. O sea, no puedo entrar. O sea, tiene que ser en este. Claro, hay que tener en cuenta que puedo entrar por un río. Por los ríos puedo entrar. Es un río, es una vía de entrada a cualquier sitio ahora. Madre mía. Me van a pegar. Este de enemigos es peñazo. Es muy peñazo. Pues atacan dos primero. Aldea de piedra. Uf, madre de Dios.
fuerte los bucaneros para mí, en serio. ¿Tú crees? Para el monje sí, seguro. El monje es mierda, pero... Si lo sé, no cojo un monje, si lo sé, cojo un mago rojo. Pensaba que haría algo, pero es que es muy débil. Me parece ver un río ahí, ¿eh? Eso es bien. Madre de Dios. Y emboscada, además. A lo mejor no he visto un río. Ciudad de piedra, esto ya hemos visto, creo. Creo que da la vuelta entera. Pues habrá un río en el otro, supongo. En algún lado tengo que poder pararme. En algún lado tengo que poder pararme. Que no sea el templo ese del desafío, que ya lo he hecho. No quiero tener que mirar la guía otra vez. No parece que aquí haya ningún río. Madre de Dios. Preventivo, gracias. Madre mía. Qué pesados, por favor. Los bichos de agua son los peores. Pues son súper débiles. O sea, no tienen ningún uso, son súper débiles. Aparecen como muy al principio. Cuando ya tienes un barco te aparecen, pero es que luego no mejoran. Pues ya es completamente tontería. Es un bicho muy débil para darte nada. Bueno, ya da igual, hemos dado la vuelta entera a esto. Tiene que ser el otro, entonces. En otro continente tiene que haber un río. O si no, hay zonas en el otro continente meja, pero no puede ser. Aquí abajo lo vi todo, creo. Me abrió en la zona esa de fuego, pero porque... Porque da igual, o sea, no... Esa zona secundaria. Pues es lo mismo, habrá como cuatro bosses de... De otros Final Fantasy, que estaría bien matar. Estaría curioso ver... Si hay del... 2, 3, 4, 5... Es que ni un triste contraataque tiene el monje. Es que no tiene nada. Lo único que tiene es que puede pillar armas peores. Nada, hemos vuelto a la vuelta. Pues nada, vamos a este continente. Joder. Los Kuramis, tío. Qué pecado. Es que no vale para nada el monje, tío. Es que lo mataba a patadas. Espero que haya un río en este continente, porque si no, te juro, no tengo ni idea de lo que hay que hacer. Hay un río, ¿no? Sí, me ha parecido que hay un río. Madre mía. Las delicias del mar lo llamaban. Pero por favor. Me ha parecido curioso ver lo que lo de la cola de rata tira desde más allá de Final Fantasy IV. Es que no tiene ningún tipo de uso estos bichos saliendo de aquí. Pero claro, supongo que les costaría mucho decir que en el mar spawnen depende por zonas, no sé. No sé por qué, pero yo qué sé. No, yo no programo este juego. Desgraciadamente. Es que ni huye el monje, tío. Es que ni huye. Alco, me cago en la leche. Qué malo eres. Te da una somanta cacahuetes. Que hagas catapum. Ay, madre de Dios. Emboscada. Bueno, ya está. Preparados, chicos. Haceros un café. ¿Ha huido un bicho? Están huyendo los bichos. Están huyendo. Sí,
¿Os dais cuenta de lo absurdo que es un combate si ninguna de las dos partes quiere luchar? Yo quiero huir, vosotros queréis huir. Veo una solución muy fácil, muy fácil. Huyamos. No, no. ¿A que no huye? Madre que me parió. A ver la matio. Me cago en Dios. Por favor. Como no sé, aquí me ha pegado un tiro, ¿eh? Por favor, que sea este continente o algo. ¡No, por Dios! ¡Basta! Me estoy frustrando de verdad. Ahora sé por qué dejé de jugar. Me estoy frustrando de verdad el Final Fantasy. Creo que... o sea, una vez termine el 1, voy a pasar un... algo tengo que hacer para no jugar al 2 directamente, porque es que si no me va a arrancar las venas, tío. Necesito descansar un poco de esto. Poquito solo. Jugar otra cosa, otro RPG o algo. Hay un RPG curioso que creo que no tiene combates. Es una cosa muy rara. No es Undertale. No tiene ríos este mundo, ¿verdad? ¡La madre que me parió! ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¡Ay! Es que... Oh. No sé por dónde es. Creo que no es ni siquiera este continente. No, creo que no. No, no es este. Ay, 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 ay. Se me va a pegar un... Me voy a arrancar las venas y las voy a enrollar alrededor de mi mano. Y después voy a pegarme puñetazos en la cara con mis venas. Y después voy a sacarme el tuétano de los huesos uno a uno. Y con ellos voy a hacer una estalactita. La voy a enfriar en el congelador. Y me voy a sacar los ojos con ella. Después los ojos los procesaré para hacerlos cristalizados. Y me los tragaré y moriré. Comitiva agonía. Y eso antes de que, y todo esto ocurrirá antes de que yo encuentre por dónde es en este juego. Madre que me parió. No sé dónde es. Hay que buscar literalmente la caverna de hielo. Ice Cavern se llama. Pero claro, no existe. Estas son otras cosas. ¿Es el abismo infernal? Madre mía, no me lo creo, tío. No sé dónde es. Da un momento. Voy a seguir leyendo. Escuchad la musiquita, por favor. Es que en teoría sí que es este con... ¿Es este de aquí abajo? Pero... Por favor, basta, 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 basta. Debería ser ilegal que te atacaran ya. A estas alturas. Por el amor de Dios. Es que no tiene ningún tipo de objeto que te ataquen guramis random. Señores de Squaresoft, por favor, decid ya, para. Basta.
Madre de Dios. Te juro que para los siguientes episodios voy a encontrar por dónde. Voy a buscar el sitio y entonces empezar a grabar, porque es que si no, es que perdí una hora y no he hecho nada. ¿Será? ¿Es por aquí en serio? Busca la cueva de hielo o algo así. Hice cavern, pone. Me cago en Dios. Impact, no creo que sea aquí, ¿eh? Madre, por favor, parad. No me ataquéis, quiero avanzar. Quiero llegar a donde sea. Pero no me ataquéis. No me ataquéis. Ay, Dios. Esto está siendo vomitivo, ¿eh? Pues este es el pueblo ese que ya estuvimos hace un montón de tiempo. Este pueblo estuvimos hace años. En Bravo que hemos estado hace mucho tiempo, tío. Será esa. Pero es que esa no era. No puede ser que fuera esa. Este es una zona cerrada, ¿verdad? Sí, lo es. No puede ser esa cueva, porque esa cueva era... Bueno, no la hemos visto, pero... Creía que esa cueva era la que se abría cuando matabas al monstruo este. O sea, al matar al monstruo... Pero por favor, chicos. En serio. De verdad. Un enemigo al lado de un píxel. O sea, por favor. Una posición al lado de otra. Pero por favor. Que son enemigos de tier 1. Madre de Dios. Con razón, este es el más pequeño. Pero si estaba parado. Si estaba quitando el ratón de delante de la zona de grabación. No quiero. ¿Por qué huyen los enemigos ahora? Pero solo uno. ¿Por qué no huyen todos? ¿Por qué no huyen los enemigos todos a la vez? Sería fantástico. Sería fantástico que hubieran los enemigos, tío. Que me tuvieran miedo, que sería lo normal. Sería tan precioso. Te juro que no sé por dónde es, ¿eh? Yo lo intento, pero... Pues... ¿Será esa? Es que no sé. Al menos... Dios, gracias. En canoa no me pueden atacar. Pensaba que en canoa era inmune. Este bicho... Espera. Este bicho es raro. Pues ha pasado un... Pues no ha atacado, en su turno. He dicho, no ataca, pues un pseudo boss o algo así. En serio. En serio, me estabais esperando. No estoy tranquilo ni aquí. Si he venido por aquí. Quiero llorar. Por favor, que termine esto ya. Acabad con mis suplicios. Que va a ser llegar al sitio y dejar de grabar. Porque no puedo más. Ya llevo una hora. Que no he hecho nada, colega. ¿Cuánto llevo? 39 minutos. Que no he hecho nada. Que no he hecho nada. Literalmente nada. Que solo he dado vueltas. Pero por el amor de Dios. ¡Para! Dime por dónde es. Estoy pasándolo mal de verdad, ¿eh? Uf, yo conozco... O sea, sé gente que este juego lo habría dejado hace años. De juego, o sea, en plan... ¡Oh, Dios! Hidras. Ahora Hidras.
Ahora puta sí, ¿verdad? Pensaba que estaba libre en el lago, pero no. Se ha actualizado el juego. Se ha actualizado el emulador, ¿te imaginas? Mientras yo no estaba. Han añadido hidras a los lagos. Dime que es por aquí, por favor, ¿eh? Por favor, te lo pido. Un callejón sin salida, sin ningún tipo de motivo. Gracias. Gracias, Final Fantasy, por tanto. Y esto salvo a Squaresoft de la... O sea, es mentira. Y esto es tan aclamado. Madre de Dios. Es ahí. Es ahí. Sí. Uy, cavernas, escala de susurros. Bueno, no sé si es la Ice Cavern, pero me da igual. Es un sitio, me da igual. Oh, Dios. Ah, no, espera. Oh, Dios, no. Oh, Dios, no. Lupa, gamito. Oh, Dios, no. Es la razón que me queda el sonido del viento. ¡Esto está del viento! ¡No! ¡No es aquí! Bueno, pero es así. Si no es aquí, es esa. Si no es una, es otra. Ya está, ya está. Música. ¡Calla! ¡Hijo de mierda! A partir de ahora, antes de empezar, estaré listo para donde haya que entrar, porque es que este episodio no ha tenido nada. Incluso si hubiera empezado antes de la caverna esta, ¿qué tal? La mazmorra esta, pues yo qué sé, el tiempo que ganamos una emboscada, un punto, pero es que tú te crees. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Que sea aquí, por favor, que no sea otra cosa, que no sea lo que creo que es. Oh, sí, gracias, la caverna de hielo. Caverna de hielo. La hice cavern. Pues venga. La voy a hacer, tú. Es que si no, no he hecho nada. Bueno, tengo 17 minutos para hacerla. No hay mecánica, no hay animación de hielo. Espectro. Bueno. Joder, tío. Es que mira esa diferencia. Es que mira la diferencia abismal. Que a esos le quitan un, que a él le quitan uno y al resto 40. ¿En serio? ¿Qué tiene de bueno el monje? Nada, es que nada. Podría ser perfectamente un caballero y sería todo perfecto. Me hubiera gastado el doble de dinero en su equipamiento, pero ¿qué más da? Es dinero, es que no sé. Madre mía, qué compleja la cueva. No, gracias, perdón, gracias por la complejidad de esta cueva. Joder, macho. Es que tú me dirás. A ver si adivino, atacan todos primero. ¿Qué uno? ¿Qué nivel debería tener aquí? Venga, hasta luego. Oh, no, emboscada. Cocatoris. Como una cocatriz. ¿Me puede dejar? No, a lo mejor me deja de piedra esto. Piro y ya está, es que paso de enrollarme. ¿De qué sirve el ataque prevent? O sea, da igual. Que si no hay mapa, que estoy diciendo. Bueno, esto de aquí. Qué música más. Pega nada. Por favor.
Gladiators primero. Madre mía, eso sí que quitan. Poca broma, el tipo ese. Madre mía, los verdes quitan un montón. Los azules no quitan nada, los verdes quitan un montón. Sí, sí, subid. Que por cierto, el equipamiento lo podría haber optimizado. No optimizaba a nadie, había conseguido cosas. Y esto que de hielo, ¿ves? Este no cambia. Y este tampoco. Pero mira. No, estos son los débiles. ¡Jope! Tan único útil. Esto es una vuelta, ¿no? Una vuelta. Tenía que haberlos distribuido distinto. Buah, van a atacar todos primero, no lo van a... ¡Madre mía! El estoque. Podría haberles ganado ya. ¡Cómo mola! Es tochísimo la espada esa. Oh, oh. Sí, por favor, atacadle todos a Levi. ¿Qué ha pasado para que todos los... ¿Qué ha pasado para que todos tres ataques le hayan quitado uno y el resto le han quitado eso, 15, 12? Hay algún escalado de defensa muy raro. No le están pegando a ese, ¿sabes? Hay un escalado de defensa raro. Bloquear algunos ataques. Pedazo caverna. Otra vez. Ah, no tengo hielo más. Es que creo que hay hechizos que no compré del otro sitio. Pero dije adelante. O sea, seguí recto. Creo que me faltan hechizos, pero bueno. Vaya, justo a la puerta. Me había echado piro más solo. Seguramente lo hubiera hecho mejor. Sí, porque la magia blanca es más útil. Más valiosa en realidad. Bueno, no sé qué me voy a encontrar detrás de esta puerta. Supongo que un boss. Nah, supongo que aún. No sé, es una caverna muy pequeñita. Vaya. ¿What? ¿En serio? Ahí el agujero. Madre de Dios, es que tú mira esta. Es, por favor, ¿puedes mirar esta cantidad de enemigos y decirme algo? Me cago en la leche. Y empiezan ellos. 9 ataques primero. ¿Qué te necesito para tener la posibilidad de empezar yo? Madre mía. No, 24.000 kills. Ah, esto hace daño. Tiene sentido. Venga. ¿Algo más? Pregunto. ¡Hola! Armadura de hielo. Antes de metirlo. Lo sabía, sabía que si me metía en este píxel iba a aparecer. ¡Oh, oh! ¡Uf! Toma ataque.
Toma ataque. Tampoco da tantas cosas. Va mal esto, ¿eh? Los puntos de magia van a empezar a sufrir ya. ¿No tenía levitar? No, nunca he tenido levitar. Me fueron huevo. Oh, oh. Druida oscuro. Creo que es un cacas. Sí, era un cacas. Vaya. Rémora. 78. 114. Por favor, no. Estos no. Basta. Al menos no han hecho insta-kill, ¿sabes? Ah, algo es algo. Uf, madre de Dios. No hay nada por ningún sitio. Obviamente. Llevamos 52 minutos. No hay nada por aquí abajo. Madre de Dios. Qué golpe. Tío, no sé, al menos es una caverna, ¿sabes? Al menos no es el exterior, no estoy buscando a dónde ir. Pero no, sigue sin pegar nada la música. No, no, no quiero estos. Que tiran todos primero. Si ves, el primero ha quitado una vida, el resto me han quitado de 40 para arriba. Bueno, pues no movimos. Ah, pues sí, movimos, gracias. Éter. Oh. Ah, vale, está ahí. Ah, con un vaso de agua. Madre de Dios. Es curioso como... O sea, no sé, el juego básicamente consiste en hacer esto, ¿no? En matar enemigos que te aparecen random. Bueno, así es un peñazo, tío. En otros Final Fantasy no tanto, pero en este 10.000 viles, gracias. Me está dando una pereza cada vez. Tengo que buscar. Tengo que buscar algo para hacer hoy. Mañana en realidad. Pues es mi aniversario. Y tengo que hacer. ¡Oh, Dios! Mi aniversario, pero la pariente ha dicho que no quiere hacer nada que gaste dinero, solo la cena. Entonces, claro, cosas que hacer en Valencia sin dinero. Dar vueltas por el parque. Porque otra cosa. He visto ese agujero. Saco de dormir. Escudo de hielo. Venga, tú ganas. ¡Oh! ¡Era aquí! Entonces, se hace selvos. Vale. Vaya. ¿Qué? Porque el boss no puede aparecer cuando tal, tiene que aparecer después. O sea, que digo que no, porque el boss no puede aparecer. Ah, joder. A lo mejor no es el boss. Ok.
tenéis la piedra Levi. ¡Eh! ¡Aquí se hacen enanos! La piedra Levi. Oh, me caí. Dios santo bendito. Bueno, estos daban un montonazo de experiencia, pero. Si no huyes de ellos. No es la piedra Levi, entonces. Y la cola de rata. ¿Alguien me había pedido una cola? Nadie, todavía nadie me ha pedido una cola. Ay, pues me he dejado los cofres, entonces. Hay que intentar volver a esa sala, pero por el lado bueno. Por el lado chachi. No, por favor. ¿Por qué no tengo el poder de huir de...? Ahí de la mazmorra, tío. Maravilloso. Vale, pues hay que ir a la... Hay que ir a los enanos, entonces. Ellos fueron los que me dijeron lo de la piedra Levi. No sé para qué será, pero bueno. Al menos tengo algún tipo de dirección o algo que hacer. Guiles, muchos guiles, muchos guiles, más guiles, los números, oh Dios. El sable de hielo está rotísimo. Creo que también me dieron, me han dado, bueno, la cola de rata. Más guiles. 180. Tiro más. Es mejor hechizo. Tiro más, más. No tiene autocombate este juego. No, tiro más, más con todos y los demás huyen y ya está. Es un autocombate. Madre de Dios. Ojo, estos son duros. Que tienes ataque de quitación. Me pueden matar al mago, eh. Es que no son tan fuertes. Es más el susto. No entiendo lo del ojo maldito. Que el bicho ese que le he matado un golpe. Gigas de hielo. Pero es lo que me aguanta. Venga, hasta luego. Madre de Dios. A ver, que tengo que salir de aquí sí o sí, o sea que... La magia. Está empezando a pasarlo mal. Vale, antes no hemos ido por arriba, creo. No, por favor. No, psicodemonios, no. Hay que curar al mago. Me he huido. Pues nada, tío. Super débiles a la magia, los bichos esos. Ah, mira, por ahí salimos. Vale, paso de los objetos. Nada, en el siguiente episodio le entregaremos la piedra a los enanos, perdón, y continuaremos. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!